Es increíble cómo esta serie se supera en cada episodio, porque sin dudas fue excelente, muchas veces difícil de ver por lo estresante que fue. Y lo bueno es que tuvimos esa clásica dinámica entre Greg y Tom, que a ratos es divertida de ver. Lo que más vimos en este capítulo fue la moralidad de las decisiones de los Roy y cómo sus diferencias políticas chocaban. También muestra que cada personaje hizo todo por poder y que los hermanos Roy son débiles. Por un lado, Shiv no sabe nada de negociaciones. Kendall se maneja en eso, pero dudaba de sí mismo, siendo incapaz de defender lo que sabe que es correcto. Nada que ver comparado con Roman, quien casi destruyó todo a su paso porque a diferencia de Ken, sí confiaba en sus decisiones. Además de eso, fue rápido, decisivo e inteligente. Lástima que sea por una causa terrible, porque no tenía una brújula moral cuando se trataba de quién será el nuevo presidente. Esto ilustra que nunca fue buena persona. En los últimos episodios, casi que empatizamos y sentimos lástima por él por la muerte de Logan. Se nota que está pasando por un mal momento, aunque no lo demuestre, pero este episodio nos hizo recordar que es una horrible persona. Todo se remonta a cuando rompió un cheque de $1 millón frente a un niño y hay muchos más ejemplos de temporadas pasadas, pero en este destacaron aún más que no le importa a las personas entre comillas normales del mundo o del país, siempre y cuando siga poderoso y consiga lo que quiere. También ha justificado continuamente sus acciones preguntando qué es lo que haría su padre, pero la realidad es que si Logan pudiera hablar con él por última vez, no volvería a llamar idiota, solo que ahora es un idiota peligroso que representa una amenaza existencial para la democracia misma. Lo peor de todo es que no ve más allá de sus acciones, como demuestra una de sus últimas líneas. We just made a night of good TV. That's what we've done. Nothing happens. Things do happen. Y por último, la llamada de Mencken podría ser mala para Kendall, porque es probable que quede fuera de todo, entonces haberse unido a Roman puede que en algún futuro no valga de mucho. Siguiendo con este último, al igual que en el episodio anterior demostró que es muy parecido a su padre con respecto a dejar a un lado a sus hijos, pero asegurando que todo lo hace por ellos, pero de todas maneras sabía que si elegía a Mencken iba a lastimar a su hija, pero lo hizo por el bien del negocio supuestamente. Además, lo vimos algo perdido, se negó a tomar cualquier decisión en absoluto, simplemente estaba paralizado y de ninguna manera decisivo. Pero no deberíamos estar sorprendidos de que decidiera quemar el país, por así decirlo, y a su propia familia, porque estaba enojado con Shiv por ir a sus espaldas. Como dije, se veía venir, pero es algo decepcionante porque arrojó a su hija, sus valores y su esperanza de ser mejor que su padre a la nada a cambio de poder, manteniendo a Etienne a través de un trato con Mencken. Lo que sí me gustó es cómo manejaron sus escenas con su hermana. En una la defendió de Tom y en otra se sinceró con ella de que quiere ser el único CEO, solo para que al final descubriera que Shiv los había traicionado. Es algo que lo empujó al límite, y se nota por sus expresiones que estaba algo arrepentido, sentía algún tipo de culpa por su decisión, probablemente estaba pensando en su familia, pero luego, muy sutilmente, cambia su expresión a modo asesino, sin remordimientos. Y bueno, sin dudas esta escena estuvo muy bien trabajada. Shiv estaba intentando mantener la discusión con Roman, pero pasó a segundo plano, porque ella observaba a Ken mientras descubría todas sus mentiras, y se lograba percibir esa sensación de saber que estás a punto de quedar atrapado en una gran mentira que creaste. Para pasar a los siguientes personajes, una de las últimas líneas de Ken hacia su chofer me recordó a Logan y Colin. Con esto siento que Ken se está convirtiendo en su padre de a poco, por esta línea. Some people just can't cut a deal for grit. Significa que a él no le importa nada más que el dinero y el poder, al igual que su padre. Y literalmente ni siquiera podía conmoverse por el impacto que la elección de Mencken tendría en su propia hija. Sus hijos no significan mucho para él, y sin embargo, afirma que todo lo hace por ellos, al igual que Logan. Sigamos con Greg, Tom y Shiv. Las escenas de estos dos destacaron que Greg asciende en el negocio, siendo cada vez más importante, mientras que Tom desciende.
y Shiv nuevamente no tuvo una gran noche porque perdió a todos sus aliados, a excepción de Lucas, probablemente. Todo comenzó pidiéndole disculpas a Tom, puede que hayan sido sinceras, pero no lo creo. Además, le reveló que está embarazada con el fin de obtener una cobertura electoral favorable para Jiménez, y Tom obviamente no le creyó y se entiende por todas las cosas que le hizo pasar, simplemente ya no confía en ella. Y el último as bajo la manga de Shiv es acabar con sus hermanos, y esta división podría destruirlos a todos en el proceso, y esto pasó por lo que le dijo a Greg. Al amenazarlo y creer que intimida, solo logró acabar con ella misma, porque en realidad todavía no sabe cómo jugar el juego. No puede tratar a todos mal y esperar que sean sus aliados. Este fue el momento perfecto para asegurar el silencio de Greg y solo lo intimida. Al menos tuvo que haberle prometido algo, porque las amenazas no hacen nada, especialmente a Greg. Incluso cuando Greg intentó chantajear a Logan, este le dio Coca-Cola y lo trató con respeto, manteniendo el control total de la situación. Así que genuinamente, esta escena muestra que Shiv no puede dirigir la empresa. Ella todavía piensa que es un don nadie insignificante, cuando en realidad ha sido elevado a una posición en la que escucha y conoce información muy privilegiada. Ella tuvo que haberlo mantenido en su bolsillo, dándole lo que quería. Esto recuerda a lo que dijo Logan una vez. En pocas palabras, el trato y la amenaza de Shiv hizo que Greg eligiera al próximo presidente, porque si no le hubiera revelado a Kendall que su hermana ha estado trabajando con Mattson, Ken podría haberse puesto del lado de Shiv, pero no. Greg se lo dijo y se alejó sonriendo. Y bueno, con respecto a este último, es uno de los personajes más fáciles de leer del programa. Solo quiere que lo cuiden a cambio de su lealtad. Ya sea torpe o no, en este momento sabía cómo jugar. Definitivamente, fue uno de sus mejores episodios. Aún recuerdo que era un tipo normal que ingresó abruptamente en este mundo, y creo que en este capítulo vimos que su ciclo está completo, probablemente su arco terminó, y su última escena hablando con Jess fue muy buena, se siente como si realmente se diera cuenta de lo lejos que ha llegado. Un gran detalle de este momento es que Jess inmediatamente tomó su teléfono cuando Greg se alejó. Digo esto porque unos minutos más tarde vemos que dicen que debido a una fuente, dicen que Tom hizo la llamada para Mencken. Esto me hace creer que Jess es la fuente. Y bueno, esto no pinta nada bien para Tom. Como dije, fue un gran episodio, a ratos un poco estresante y difícil de ver. Ya solo quedan 2 episodios y estoy muy emocionado de ver el próximo, donde probablemente veamos que Roman por fin se quiebra por la muerte de su padre. Gracias por llegar a este punto del video, te agradecería tu suscripción, tu like y comentario. Gracias y hasta la próxima.